Bueno, otra respuesta de manera concreta doy de algo que me suelen preguntar casi todos los días. ¿Cuánto tiempo tarda en dar resultado un endulzamiento? Entre uno y tres meses generalmente. Entre uno y tres meses. Ese endulzamiento para mí se debe reforzar con trabajo emocional y psicológico para que tú vibres distinto. Si tú no estás vibrando bien, no estás vibrando en armonía, porque tu mente está obsesiva, porque tu mente está intoxicada de emociones hacia tu ex y no logras la paz. Eh, esto es algo que hay que trabajar con el endulzamiento. Hacer un solo ritual y luego volverse loco todos los días durante dos meses, lo más probable es que haga que las cosas no resulten de la manera que tú deseas. ¿Por qué contesto esto? Porque hace un ratito una chica me buscó y me dijo... Eh, Rodrigo, hice un endulzamiento hace una semana, no tengo ningún resultado, estoy desesperada. ¿Dónde está el problema? El problema está en usted. El problema está en usted porque tiene que desarrollar un poquito de paciencia y no estar una semana pensando obsesivamente el que el resultado va a aparecer en dos o tres días. Si el brujo le dijo que en tres días o en una semana estaba el resultado, el brujo mintió porque eso no es real y no es así. ¿Por qué mentiría? Porque cuando tú dices que el resultado está en menos de una semana, hay más probabilidad de que la gente desesperada pague el ritual. Pero la gente que piensa con un poquito más de profundidad entiende que el retorno de pareja es un proceso, no algo de tres días, de cuatro días. Que la pareja retorne también implica que uno tenga que hacer un esfuerzo interior en vibrar distinto, en trabajar las emociones, en funcionar de otra manera de una manera, digamos, más óptima, en la mejor versión de uno mismo. Entonces, sugerencia, usted me va a consultar, vea un poquito mi canal para entender algunas cosas, cómo funciona la, la magia, cómo funciona la magia mental, la, la magia alquímica que hago yo.